¿Cómo se eligen estos europarlamentarios? ¿Cómo se sientan en los escaños? ¿Cambia algo con el Brexit? Todo esto y más te lo explicamos. Para empezar, hay elecciones cada 5 años. En el caso de España, las listas son cerradas. Tienes que introducir en el sobre la papeleta del partido que hayas elegido o también puedes votar en blanco, pero no puedes escoger un candidato concreto ni hacer tachones, igual que el sobre del Congreso del 28 de abril. Pero a diferencia de las elecciones generales, en las europeas la circunscripción no es por provincia, sino que es única. Los votos se suman y contabilizan en todo el territorio español. Por tanto, las candidaturas son las mismas en todas las mesas electorales. Podrías votar a Carles Puigdemont tanto en Girona como en Tarifa. El reparto de escaños es también por método D'Hondt, pero se hace por circunscripción única. ¿Esto qué significa? Que la relación entre el porcentaje de votos que tiene un partido y el porcentaje de escaños que obtiene en el Parlamento es muy parecida. O sea, si un partido ronda el 5% de votos, tendrá alrededor del 5% de escaños. Esto es algo que no ocurre igual en las elecciones generales, donde hemos visto a veces que partidos con un 6, 7, 10% de votos obtienen muy poquitos escaños. Este es el sistema que ha elegido España, pero en otros Estados miembros sí han optado por circunscripciones regionales. El Parlamento Europeo tiene 751 escaños, que pasarán a 705 cuando Reino Unido abandone definitivamente la Unión Europea. El número de parlamentarios que corresponde a cada uno de los 28 Estados miembros depende de la población, aunque los menos poblados están más representados proporcionalmente. ¿Y cuántos tiene España? 54, que pasarán a ser 59 con el Brexit. Pero cuando los parlamentarios viajan a Bruselas, se juntan con los de su mismo signo político, no se agrupan por países. Así que no verás a Josep Borrell sentado con el padre de Leopoldo López, sino con sus colegas socialistas de otros países. En la última legislatura ha habido 8 grupos políticos, estos que veis en el hemiciclo europeo. A veces se nombra una cabeza visible del grupo para que lidere la campaña en toda la UE o vaya a los debates. Tras las elecciones, los europarlamentarios empiezan las negociaciones para adscribirse a los grupos parlamentarios. Tienen que tener como mínimo 25 miembros y representar al menos una cuarta parte de los Estados miembros. Cuando se hayan concretado los grupos, son los europarlamentarios los que votan a su presidente o presidenta y también al presidente de la Comisión. Más de 360 millones de personas están llamadas a las urnas en la Unión Europea. En todos los Estados miembros, la edad para votar empieza a los 18 años, salvo en Austria y en Malta, donde se puede votar desde los 16, y en Grecia desde los 17. Y si un ciudadano europeo vive en otro Estado miembro diferente al de su lugar de origen, puede decidir votar en uno o en otro. Es decir, si un científico malagueño vive en París, puede votar en la capital francesa o en Málaga, tanto en persona como por correo, pero no en ambos, y son necesarias una serie de trámites para dejar claro dónde se va a votar. También se puede votar por correo si se reside en España, pero no vas a estar en el municipio de tu colegio electoral del próximo día 26. Y recuerda, el Parlamento Europeo es la única asamblea parlamentaria multinacional del mundo y la única institución de la Unión Europea elegida directamente por los ciudadanos.